Está bien, simplemente lo diré. Ser hombre es bastante bueno. Soy bastante fuerte, no tengo que preocuparme por dar a luz y puedo orinar de pie. Bingo. Pero cuando miras debajo de la cubierta del cuerpo masculino, hay bastantes cosas que son francamente extrañas. Desde el daltonismo y la menopausia masculina, hasta lo que realmente está ocurriendo debajo del cinturón. Es hora de que aprendamos algunos hechos poco conocidos sobre ser hombre. ¡Oh, cielos! Esto te abrirá los ojos de seguro. Cerebros más grandes. Durante siglos se les dijo a las mujeres que no eran iguales a los hombres en términos de intelecto porque sus cerebros eran mucho más pequeños de los que sus homólogos masculinos. Sin embargo, a lo largo de los años, las mujeres han demostrado constantemente que son más capaces de cumplir y superar esos conceptos erróneos misóginos. Sin embargo, en 2014, una revisión científica de todos los estudios que analizaron las mediciones del cerebro humano reveló algo impactante. De hecho, los hombres tienen cerebros más grandes que las mujeres, que oscilan entre un 8% y un 13% más grande. También tenían regiones cerebrales más grandes asociadas con la memoria y la conciencia espacial. Por otro lado, las mujeres tenían mayores volúmenes en áreas del cerebro que se ocupan del lenguaje y las emociones. Pero aquí está la cuestión. No existe un vínculo establecido entre la función y el tamaño, por lo que más grande definitivamente no significa más inteligente. Después de todo, el cerebro de un elefante es 3 o 4 veces más grande que el de un humano, y todavía tenemos que ver a un elefante con una buena puntuación en un examen de cálculo. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que tener cerebros más grandes definitivamente no significa que los hombres sean más inteligentes? Bueno, más premios Darwin. Para aquellos que no lo sepan, los premios Darwin son honores otorgados a personas que accidentalmente se alejan del acervo genético humano de la manera más espectacularmente idiota posible. Desde una moto acuática fatal en las cataratas del Niágara hasta tomarse selfies estúpidamente extremas. Cada ganador es mucho más tonto que el anterior. Si quieres algunos ejemplos de grado A, mira mi serie de premios Darwin que cubren las formas más vergonzosas en que la gente ha muerto. Si lo haces, es posible que detectes un patrón en los ganadores. La mayoría de ellos son hombres, y me refiero a muchos. En 2014, los premios Darwin se entregaron a 318 personas, y un asombroso 89% de ellos eran hombres. Esto indica que los hombres tienen menos autoconservación y, a su vez, inteligencia que las mujeres. Pero este tipo de imprudencia podría haber sido una ventaja en un momento de la evolución de la humanidad. Los hombres de las cavernas podrían haber mostrado dominio al participar en hazañas arriesgadas, como derribar presas grandes y peligrosas. Esta estrategia impulsiva de alto riesgo y alta recompensa probablemente le ganó compañeros y el primer acceso a la comida, con sus genes fuertes y arriesgados transmitidos a los hombres que nos rodean hoy. Habiendo dicho esto, la próxima vez que alguno de ustedes intente saltar un puente elevadizo abierto con un auto, o juegue a las escondidas con una excavadora, por favor pregúntense, ¿qué harían las mujeres? Desarrollo de dígitos. De acuerdo, necesito que hagas algo ahora y no es presionar los botones de me gusta y suscribirte. Aunque si lo hicieras, también sería genial. Pero no, lo que quiero que hagas es extender tu mano sobre una superficie plana y mirar la longitud de tu dedo índice en comparación con tu dedo anular. Ahora, para la mayoría de las mujeres, estos tendrán aproximadamente la misma longitud, pero para la mayoría de los hombres su dedo anular será un poco más largo que su dedo índice. Extraño, ¿no? Los investigadores han descubierto que la longitud de tu dedo anular en comparación con tu dedo índice está correlacionada con la cantidad de hormonas masculinas, principalmente testosterona, a las que estuvo expuesto en el útero. A pesar de lo genial que es, no está claro exactamente por qué la testosterona tiene un efecto extrañamente específico. Los hombres en el pasado necesitaban estos pocos milímetros adicionales en el dedo anular para algo en particular, como hurgarse la nariz de forma experta o rascarse el trasero. Bueno, puedes ponerlos en uso ahora presionando los botones de me gusta y suscribirse. Muy bien, ¿dónde estábamos? Masa muscular. Muchas mujeres se esclavizan sin cesar en el gimnasio con la esperanza de construir un cuerpo delgado y tonificado. Pero algunos hombres simplemente levantan pesas unas cuantas veces y parecen desarrollar abdominales de 6 de la noche a la mañana. Lamentablemente no soy uno de ellos, pero todavía estoy ansioso por saber cuál es el ingrediente mágico de este rápido desarrollo muscular. La respuesta, testosterona. Es la principal hormona sexual masculina que realmente comienza a bombear por nuestro cuerpo durante la pubertad. Las mujeres también lo producen, pero no tanto. Y los hombres adultos producen aproximadamente 20 veces más testosterona de forma natural que las mujeres. Afecta partes del desarrollo del cuerpo masculino como la masa muscular, porque es parcialmente responsable de la síntesis de proteínas musculares. Y como probablemente habrás adivinado, cuanta más proteína puedas sintetizar, más grandes serán tus músculos. Estas tasas de síntesis también están relacionadas con la tasa metabólica de tu cuerpo, por lo que cuanta más testosterona tengas de forma natural, más fácil será desarrollar músculo y quemar grasa.
Ahora, probablemente estés pensando que tener más testosterona hace que sea difícil construir el cuerpo de tus sueños. Al menos eso es lo que te dirán los hombres musculosos con esteroides que acaparan la sección de peso en el gimnasio. Pero tener demasiada testosterona no siempre es algo bueno. Un problema de calvicie. A la edad de 50 años, alrededor del 85% de los hombres han comenzado a quedarse calvos, aunque algunos intentan salvar los pocos mechones de cabello que les quedan con un peinado. Pero, ¿has notado alguna vez que las mujeres, sin importar su edad, rara vez pierden todo su cabello? ¿Por qué ocurre eso? Bueno chicos, tengo malas noticias y peores noticias. La mala noticia es que se trata de una afección hereditaria muy extendida llamada alopecia androgénica, más comúnmente conocida como calvicie de patrón masculino. Sucede porque cada mechón de cabello se asienta en una pequeña cavidad llamada folículo, y con el tiempo estos pueden encogerse, lo que resulta en cabello más fino, más corto y finalmente sin cabello. Pero si esas son las malas noticias, te preguntarás, ¿cuál es la peor noticia? Bueno, esta contracción del folículo es causada por la sensibilidad genética a la dihidrotestosterona o DHT, un subproducto de la testosterona. Esto significa que, para los hombres, cuanta más testosterona natural tengan para ayudarles a desarrollar músculo y quemar grasa, más DHT están produciendo potencialmente, matando sus folículos. Dicho esto, preferiría ser una ramita delgada con una cabeza llena de cabello o tener la complexión de un dios con una cabeza que parece un huevo. Házmelo saber abajo en los comentarios. Sin dolor no hay ganancia. ¿Qué crees que duele más, dar a luz un bebé o recibir una patada en tus partes? Es una pregunta antigua que está garantizada para comenzar una guerra entre hombres y mujeres en la sección de comentarios. Si bien no hay duda que dar a luz es una experiencia mucho más larga e impresionante, es difícil decir exactamente qué duele peor porque todo el dolor es subjetivo. Todo está en la mente, por lo que es difícil comparar directamente una experiencia con otra. Lo que los científicos saben de su investigación sobre la tolerancia al dolor, en humanos, es que las mujeres tienen una densidad de nervios mucho mayor en sus cuerpos que los hombres, lo que las hace más sensibles a cosas como el dolor. Un estudio explicó cómo los científicos encontraron un promedio de 17 fibras nerviosas por centímetro cuadrado en la piel del rostro de los hombres, pero alrededor del doble de esa cantidad en las mujeres con 34 fibras nerviosas por centímetro cuadrado. Vaya, no es de extrañar que odien tanto depilarse las cejas. Las mujeres también experimentan fluctuaciones hormonales relacionadas con una mayor sensibilidad al dolor, por lo que es probable que las mujeres sientan más dolor que los hombres y lo sientan más intensamente. Esto podría indicar que los hombres tienen una mayor tolerancia al dolor que las mujeres, pero estudios no demuestran ningún hallazgo concreto, por lo que se necesita más investigación. Independientemente, estoy bastante seguro de que la mayoría de los hombres son felices sin tener que descubrir lo doloroso que es sacar un bebé entero de su cuerpo. El cuerpo perfecto. Si nos guiamos por las redes sociales, el cuerpo masculino ideal es un conjunto de abdominales definidos, brazos grandes, cintura pequeña y muslos carnosos. Los entrenamientos que deben tomar son agotadores con solo pensar en ellos, y parece que esta forma fuerte ha sido el estándar para la belleza masculina desde, bueno, siempre. Pero realmente sí que no ha sido así. Retrocedamos hasta la década de 1870, cuando el cuerpo masculino ideal era uno que sorprendentemente tenía sobrepeso. ¿Escuchaste bien? Tener sobrepeso en esta edad era una señal de que podías pagar mucha comida, y eso indicaba que eras rico. ¿Y qué mujer en ese entonces no quería un marido rico, considerando que a las mujeres realmente no se les permitía ningún medio para mantenerse a sí mismas? Sin embargo, pasara la década de 1930 y de repente, estar delgado estaba de moda. Este físico adecuado se convirtió en la tendencia común, ya que las familias de clase media ya no temían de morir de hambre, por lo que los más ricos podían permitirse el lujo de estar en forma. Luego vino la década de 1960, y las siluetas delgadas de pelo largo aumentaron en popularidad. Este físico fue popularizado por las estrellas de rock en el escenario, que eran la encarnación de la elegancia dominante anticorporativa. Y luego, en las décadas de 1970 y 1980, el uso generalizado de esteroides hizo que montañas de carne como Arnold Schwarzenegger se robaran el centro de atención. Supongo que más grande realmente era mejor. Hoy la furia de los esteroides ha terminado, y la tendencia principal es una especie de físico desgarrado sin esfuerzo. Bueno, no sé ustedes, pero estoy más de cerca en la década de 1870 que la década de 2020. Todos comenzamos como mujeres. Chicos, ¿alguna vez se miraron el pecho y se preguntaron por qué diablos tengo pezones? Las mujeres pueden usar las suyas para amamantar a los bebés, por lo que realmente no tiene sentido que los hombres las tengan, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que todos los seres humanos en la Tierra alguna vez fueron mujeres física y fenotípicamente hablando? Verás, todos nacemos con un conjunto de cromosomas que determinan nuestro sexo. Para las mujeres, dos cromosomas X, y para los hombres es un cromosoma X y Y.
Cuando somos concebidos por primera vez en el útero, el cromosoma Y no entra en nuestro desarrollo de inmediato. De hecho, las primeras 5 a 6 semanas de desarrollo embrionario están influenciadas por el cromosoma X solo. Las hembras crecen a partir del cromosoma X, pero después de aproximadamente 6 semanas, un gen llamado SRY activa el cromosoma Y, si está presente, y detiene el desarrollo de las características femeninas del cromosoma X mientras impulsa el desarrollo masculino. Sin embargo, antes de que se active el gen SRY, ciertas características femeninas como los pezones ya se habrán formado en el cuerpo del feto. Por eso todos nacemos con pezones. Vaya, me alegro de que finalmente me quite eso de encima. El hombre de la leche, quise decir, leche de hombre. Hemos establecido que los pezones masculinos no tienen ningún tipo de función, son solo una especie de decoración del cuerpo, adornos de pecho si me preguntan el juego de palabras, excepto que no siempre son inútiles. Es una ocurrencia poco común, pero los hombres sí tienen la capacidad de lactar, que es la forma científica de decir producir leche. El tejido mamario de hombres y mujeres contiene grupos alveolos que proporcionan leche en respuesta a una hormona producida por la glándula pituitaria llamada prolactina. Las mujeres producen de forma natural alrededor de un tercio más de prolactina que los hombres, y durante el embarazo esto aumenta hasta 20 veces más. Entonces, técnicamente no es necesario estar embarazada para producir leche, solo necesitas la dosis adecuada de hormonas, y estas pueden aumentar en los hombres dadas las circunstancias adecuadas. Por ejemplo, los hombres sobrevivientes a campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, que sufrieron meses de inanición, comenzaron a lactar después de recibir sus primeras comidas adecuadas en meses. Resultó que sus glándulas productoras de hormonas se recuperaron mucho más rápido que sus hígados, que normalmente metabolizan las hormonas, lo que resultó en un aumento hormonal que causó la lactancia. Y pensé que las historias de guerra habituales eran malas. Citas de olor corporal. ¿Cómo puedes saber si un hombre está en una relación? ¿Quizás lleva un anillo de compromiso? ¿Quizás podrías comprobar su estado de relación en Facebook? ¿O podrías darle un gran olfateo? El último puede sonar extraño, pero se vincula con un estudio científico realizado en 2019. Los investigadores afirmaron que los hombres solteros en promedio tienen niveles más altos de testosterona que los hombres que tienen parejas. Esto se debe a que hay más competencia sexual en los hombres solteros, lo que estimula sus cuerpos para producir más testosterona. Mientras que los hombres comprometidos no necesitan competir. Pero cuando se descompone y se desecha a través del sudor, produce la sustancia química androsterona, que tiene un olor tan penetrante como la orina. Entonces, cuanta más testosterona produzcas y descompongas, más oloroso serás. Los investigadores probaron esta hipótesis en un estudio de 82 personas, y los resultados mostraron que los hombres solteros y heterosexuales olían más fuerte que los hombres con pareja. Con un olor corporal que indica que un hombre tiene más testosterona, es probable que tenga algunos de los otros efectos de la producción de alta testosterona, como más masa muscular y un mejor potencial de apareamiento. Esto ha llevado a los investigadores a teorizar que el olor corporal funciona como una señal química que las mujeres captan, supuestamente ayudándolas a identificar a los hombres solteros y evitando a los que tienen pareja. Aunque una hipótesis alternativa es que los hombres solteros tienen peor olor corporal porque tienen malas prácticas de higiene. Conozco algunos habitantes del sótano que definitivamente pueden confirmar esta teoría. La perspectiva masculina. ¿Sabías que los hombres y las mujeres ven las cosas de manera diferente? Y no me refiero a pedir direcciones. Verás, los hombres tienen aproximadamente un 25% más de receptores de testosterona en su corteza visual, la parte del cerebro donde procesan las imágenes, que las mujeres. Como resultado, los hombres perciben mejor los cambios de brillo en un espacio frente a ellos, lo que significa que son significativamente mejores para detectar detalles finos y los estímulos que se mueven rápidamente. Según la teoría del cazador-recolector de la evolución humana, esto les habría ayudado a detectar depredadores y presas más fácilmente mientras cazaban. Las mujeres, sin embargo, son mejores para distinguir colores en el medio del espectro visual, principalmente tonos como el azul y el verde. Esto se debe a que nuestra visión del color depende de tres tipos de conos en la retina del ojo. Dos de estos se encuentran en el cromosoma X, por lo que con más cromosomas X, las mujeres terminan con un mejor desarrollo de los conos y una mejor visión de los colores. En la teoría del cazador-recolector, esto habría hecho que las mujeres fueran mejores en tareas de recolección, como distinguir qué bayas silvestres eran seguras para comer. Vaya, supongo que la hierba es más verde del lado de las mujeres. Barbas brillantes. ¿Alguna vez has intentado dejarte barba? Si es así, es posible que sea un hombre. Si bien no es imposible para las mujeres lucir barbillas peludas de forma natural, los hombres son más propensos a dejar crecer el cabello largo, grueso y oscuro en la cara. Esto se debe a que todo el mundo nace con un vello suave y ligero que cubre la mayor parte del cuerpo. Cuando llega la pubertad, comenzamos a producir hormonas, llamados andrógenos, que estimulan el engrosamiento y el oscurecimiento del vello en áreas sensibles a las hormonas como las axilas y las regiones inferiores.
Debido a que los hombres suelen tener niveles más altos de andrógenos, estimula a que brote más vello corporal y facial. ¿Pero por qué exactamente crecen nuestras caras? Bueno, hay un vínculo débil entre las barbas y el dominio percibido, porque las barbas tienen la capacidad de hacer que nuestras mandíbulas parezcan más grandes de lo que realmente son. Cualquier hombre de aspecto corpulento que se haya afeitado unos meses de crecimiento, revela la cara de bebé que tiene abajo y sabrá de lo que estoy hablando. Algunos estudios indican que consideramos que las barbas están vinculados a personajes mayores, más fuertes y más dominantes. Sin embargo, tener barba no está claramente relacionado con tener más testosterona, mayor masa muscular o fuerza, por lo que el veredicto aún está por llegar. Lo que sí sabemos es que en algún momento de la historia, las mujeres eligieron a hombres que tenían barba, razón por la cual el rasgo facial peludo se ha transmitido genéticamente a muchos hombres en la actualidad. Bueno, no sé ustedes, pero nunca me volveré a afeitar. Diferencias de digestión. En una suposición, ¿cuánto tiempo crees que tarda la comida que consumes en viajar a través de tu sistema digestivo y salir por el otro extremo? Algunos de ustedes pueden saber por experiencia que, si el maíz es algo por lo que pasar, generalmente varía de 24 a 72 horas. Pero lo que quizás no sepas es que el tiempo también depende de si eres hombre o mujer. Verás, un estudio de 2019 marcó el tiempo en que le tomó a 21 personas sanas digerir la misma comida. En promedio, los hombres tardaron 33 horas en digerir su comida, mientras que las mujeres tardaron casi medio día más a las 47 horas. Ahora, este es solo un estudio, por lo que no podemos decir que esto sea cierto para todos los hombres, mujeres y niños. Pero sí sabemos cuando se trata de dos puntos, la parte más larga del intestino grueso. Los hombres en realidad tienen uno mucho más corto que las mujeres. Los dos puntos de vaciado más largos y más lentos significan que las mujeres tienen casi el doble de posibilidad de experimentar problemas de colon en su vida, desde el estreñimiento crónico hasta necesidad urgente de defecar. Esto significa que el hombre promedio tiene pausas de ir al baño más breves, mientras que las mujeres generalmente necesitan un poco más de tiempo para lidiar con sus colonias crónicas. Golpea el acelerador. Entonces, hemos establecido que en promedio los hombres son naturalmente más grandes y más fuertes que las mujeres. Pero cuando se trata del reino de las flatulencias, los debiluchos son los hombres. ¿Cómo es eso posible? Bueno, la flatulencia ocurre cuando los microbios buenos en nuestro intestino fermentan alimentos no digeridos, produciendo sulfuro de hidrógeno. Es este químico el que le da a nuestras narices algunos olores que nos pellizca la nariz. Ya sabes, del tipo que huele a huevos podridos. Pero los investigadores profesionales de la flatulencia, que de alguna manera es un título de trabajo genuino, buscaron más información. En un estudio midieron la cantidad de azufre maloliente liberado por hombres y mujeres que habían sido alimentados con la misma dieta de frijoles pintos y laxantes. ¡Qué delicia! Los datos recopilados durante el estudio encontraron que los hombres tenían una concentración promedio de azufre de 0.59 mililitro por flatulencia, mientras que las mujeres casi triplicaron eso, con un promedio de 1.77 mililitro. Eso significaba que el murmullo estándar del trasero masculino no era tan nocivo como una flatulencia femenina. ¿Pero por qué exactamente las mujeres tienen peor olor que los hombres? Eso está actualmente en debate. Algunos creen que es el aumento de la longitud del colon femenino que les da a los alimentos más tiempo para fermentar. O pueden tener más microbios en sus intestinos. Cualquiera que sea el motivo, la próxima vez que busquen quién se ocupó del asunto, asegúrate de mirar a la dama en la habitación. Altura en la moda. No es ningún secreto que los hombres son en promedio más altos que las mujeres gracias a muchos factores genéticos, hormonales y evolutivos. Pero lo que quizás no sepas es que en la década de 1600, la altura promedio de los hombres europeos alcanzó un mínimo histórico de solo 1.5 metros, lo que obligó a una innovación increíble. ¿Fueron zancos? ¿Escaleras con plataforma? ¿Quizás asientos elevados? No, eran de hecho tacones altos. Se remontan a la Persia del siglo XV, cuando los soldados los usaban para ayudar a asegurar sus pies en los tribus. Los inmigrantes persas llevaron la tendencia a Europa, donde los aristócratas masculinos los usaban para parecer más altos y formidables. En 1673, el rey Luis XIV de Francia introdujo un par de zapatos con tacones y suelas rojas en la corte francesa, por lo que se convirtieron en un imprescindible de la moda masculina durante unos 100 años. En aquellos tiempos, las mujeres estaban adoptando lentamente modas masculinas, como cortarse el cabello y usar sombreros. Entonces, ellas también comenzaron a usar tacones altos y desde entonces se han convertido en una declaración de moda femenina. Aún así, es bastante divertido pensar que, si no fuera por las mujeres que los adoptan, los tacones altos podrían verse como una cosa masivamente masculina para usar hoy. Ahora, hay un programa de transformación corporal que pagaría por ver. Manzanas de Adán. Algunas son tan grandes que es difícil no mirarlas, mientras que otras son tan pequeñas que apenas las notas. ¿Sabes a qué me refiero? No, deja esos pensamientos extraños, me refiero a la manzana de Adán.
Tanto los hombres como las mujeres los tienen, pero los de los hombres generalmente son más voluminosos y más notorios. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esta característica gutural es en realidad un trozo de cartílago envuelto alrededor de la laringe, también conocida como caja de voz, que se desarrolla durante la pubertad. Los hombres tienden a tener cajas de voces más grandes que las mujeres, por lo que el cartílago que los recubre suele ser más grueso. Y debido a sus laringes más grandes, los hombres tienden a tener voces más profundas y fuertes que las mujeres. Pero desde un punto de vista evolutivo, ¿por qué necesitarían ser más ruidosos? Bueno, se cree que los hombres alguna vez usaron su voz para intimidar a rivales masculinos. Debido a que somos criaturas sociales, los hombres probablemente intentaron ahuyentar a otros hombres y alejarlos de sus recursos y a las mujeres sin recurrir a la violencia, ya que este movimiento también representa un riesgo para ellos. Es similar a lo que vemos en los gorilas, donde los machos se golpean el pecho y gruñen a los rivales para asustarlos en lugar de lanzar un ataque inmediato y mucho más arriesgado. Espero que esto signifique que los hombres son un poco más inteligentes que el simio promedio. La menopausia para él. A medida que las mujeres envejecen, por lo general llegan a una edad entre los 40 y los 50 años, donde sus hormonas cambian repentinamente. La producción de hormonas sexuales femeninas en su cuerpo, estrógeno y progestágeno, disminuye, lo que las hace pasar naturalmente un estado en el que ya no pueden tener hijos. Esta fluctuación hormonal llamada menopausia desencadena cambios de humor, sofocos, cambios corporales y a menudo es el blanco de muchas bromas. Los chicos pueden encontrar eso divertido hasta que aprenden que las mujeres no son las únicas que sufren de menopausia. También conocido como síndrome del hombre irritable, la menopausia masculina generalmente comienza a afectar a los hombres entre 30 y 40 años. Al igual que las mujeres, su cuerpo deja de producir naturalmente ciertas hormonas sexuales, en particular la testosterona. Pero en lugar de detenerse repentinamente, los hombres dejan de producir testosterona de manera incremental, cayendo hasta un 2% cada año. Con el tiempo, todo se suma y combinado con opciones de estilo de vida, como una dieta deficiente y la falta de ejercicio, esto puede resultar en un aumento de peso, cambios de humor, irritabilidad e incluso sofocos. Sin embargo, a diferencia de la menopausia femenina, la menopausia masculina no afecta a la fertilidad, aunque no hay un mejor método anticonceptivo que ser un anciano cascarrabias. La suricata automática. Muy bien, es hora de que hablemos de la serpiente del pantalón en la habitación. Pero para evitar que este tema active hasta el último de los algoritmos de eliminación de YouTube, usaré un lenguaje un poco más esponjoso para explicarlo todo. Ahora, cualquier hombre te dirá que conseguir un asunto de este tipo no es algo sobre lo que tenga mucho control. Las mujeres pueden pensar que es solo una excusa, pero realmente es una respuesta automática causada por el sistema nervioso parasimpático del cuerpo. Este es el mismo sistema corporal que te hace reaccionar físicamente a ciertos estímulos como escalofríos. ¿Quieres una prueba? Bueno, cuando duermen por la noche, los hombres tienden a lidiar con este asunto de 3 a 5 veces en promedio. ¿Por qué sucede esto tan a menudo cuando duermes? Bueno, esto se llama tumescencia pineal nocturna o TPN, un fenómeno de levantamiento de sábanas relacionado con la fase más profunda del ciclo de sueño, conocido como sueño de movimientos oculares rápidos o sus siglas REM. Este tipo de movimiento es el tipo de sueño profundo en el que sueñas, pero no son solo sueños picantes los que desencadenan este fenómeno súper rígido. Cuando la suricata de un hombre está al acecho, su suricata se llena de sangre y se vuelve rígida. Por lo general, un neurotransmisor en el cerebro llamado noradrenalina puede prevenir la aparición de la suricata al detener el flujo de la sangre a la suricata. Pero durante este tipo de sueño, los niveles de norepinefrina bajan, lo que resulta en algunas suricatas. Vaya, nunca podré ver al Rey León de la misma manera. Bueno, definitivamente he aprendido un par de cosas. ¿Cuál de estos extraños datos te sorprendió más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.